diarios, Notinorte, Telégrafo, Expreso, Diario Sur. La verdad es que ellos siempre nos están brindando todo su apoyo. Un besito para todos ellos. Así es, Andrea, como les dijimos al inicio del programa, hoy tenemos un invitado especial, Johan, que nos va a acompañar aquí en Gente Cool. Qué chévere, Andrea, tenemos cada día, cada lunes tenemos invitados diferentes aquí en nuestro programa. Les vamos a dar, como siempre, la bienvenida aquí en Gente Cool. Johan, pase. Esto es en vivo, por si acaso. Johan, bienvenido. Hola, Johan, mucho gusto, José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Toma a Gente Cool, casa. Andreita te va a hacer unas preguntas acá en nuestro programa. ¿Cómo es esto? Hagámoslo con el micrófono. Ahí está bien. Johan, a ver, cuéntanos, ¿qué nos trae? Bueno, les traigo mi primer sencillo promocional. ¿Ya? Que se llama Voy Así. A ver, muchas gracias. Primicia. ¿Y desde cuándo empezaste? Cuéntame ya todo. Más o menos llevamos ya trabajando como un año en lo que es la producción, no solo de este tema, sino de algunos otros temas más. Y ahora nos estamos, tengo algunas que son sorpresas y no te lo puedo decir todavía. Pero ahora con este, la exclusiva es esta. En este momento tú eres la primera persona que lo tiene. Ay, miren, qué maravilla, qué chévere, está súper lindo. Cuéntame, ¿de cuándo nace tu afición por el canto? Más o menos ya tomando en cuenta una cosa y otra, unos 10 años más o menos. 10 años, sí. Bastante. Sí. ¿Y cuál es tu estilo de música? Yo lo considero un estilo pop rock, exclusivamente. No, me puedo meter con bastantes estilos, influencias de diferentes artistas o instrumentos. Pero básicamente creo que sí. ¿Cuál es el trago que más te gusta aquí para que nuestro queridito Horacio nos prepare? No sé, habría que preparar, José Miguel, un trago que se llame Voy Así. ¿Un trago que se llame Voy Así. Horacio, que por favor, Voy venga así, acá así a la casa. Se llama tu promocional. Voy Así, a ver, capela aquí un poquito, cántame. Ahora yo le traigo a mi amigo Johan, lo felicito, para mí también me gusta la música. Después le voy a preguntar un par de cosas, a ver. Muchísimas si gracias. Le compro su disco, seguramente estará bueno. No, esto es para el bueno, listo. Gracias. Bueno, sigan con la entrevista, después hablamos. Gracias. A ver, cuéntame, cántame un pedacito. A ver, te canto. Voy así, caminando, buscando una respuesta de tu corazón. Y seguí maquinando, pero solo encontré un oscuro callejón. ¡Bravo! ¡Qué bien, mi querido Johan! ¡Qué lindo, qué gusto que seas ecuatoriano! La verdad, es un orgullo que cada vez, pues, nuestro país tenga semejantes talentos. ¿Qué más nos puedes contar, Johan? Bueno, pues ahora estamos ahora empezando lo que es la promoción de las cosas. El día sábado estuve en una radio, una pequeña entrevista, ahora estamos por acá. Vamos a ver, pues, tú sabes que esto es cuestión de luchar y darle fuerte para adelante. Así es, nada es imposible, todos los sueños son alcanzables siempre y cuando le pongas muchas ganas y mucho corazón. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y más aún si me vas a traer estos discos chéveres que son solamente para ti. Para la entonces unos postres, unas camisetas, depende. Unas camisetas, gorditas, a ver qué tal, miren. ¿Les gusta? Ya hicieron el paleíto. Así es, Johan, 100% ecuatoriano. ¿Qué más nos tienes, José Miguel? No, no te vayas, por favor. Tienes que quedarte aquí acompañado. Así es, yo antes de seguir con el programa quiero recordarles a nuestros amigos que si quieren las mejores estrategias, soluciones impresas, Imprenta Segura, que es un equipo de profesionales al servicio de su imagen, donde encontrarán impresiones de afiches, entradas, tarjetas de consumo, volantes, comunicaciones personalizadas, marketing uno a uno. Imprenta Segura queda en Vaquerizo 712 y Luis Urdaneta. Amigos, además quiero recordarles que si quieren comer el mejor sushi de Guayaquil... No me invita. Claro que sí. Pero me invita, ahí fue, por ahí fue favor. A ver, hazme todo acuerdo, ¿dónde estuvimos? ¿Dónde fue el lanzamiento de nuestro programa? Fue, por supuesto, en Wasabi. Wasabi Sushi Bar, la verdad es que es delicioso. Sushi Bar, increíble. Se come el mejor sushi de Guayaquil, así que ya saben, Wasabi, que queda en el centro comercial Aventura Plaza. No se pueden perder ese sushi, hay uno de jamón especial. ¿Tú te acuerdas el nombre del de jamón que comimos ese día? Soy pésima para los nombres. Pero estuvo buenísimo, ¿sabes qué? Me todo gustó la atención, el ambiente. Aparte que, ¿sabes qué? Es un lugar muy lounge, muy light, donde no necesitas estar con toda la música prendida. Puedes conversar, tienes el espacio para conversar, por eso me gusta. Además, digo, la comida, los cócteles, la gente muy amable. No se pueden perder el Sushi Bar Wasabi. Así que chévere, te felicito también, quiero felicitarte, Johan, por lo que estás haciendo ahora con tu disco. Quiero hacerte una pregunta, bueno, en Gente Cool siempre nosotros tratamos de marcar la diferencia,
más que todo con nuestra, con nuestros televidentes, dándoles a ellos pues un tip distinto, una óptica diversa de hacer televisión. ¿Cuál es tu propuesta en tu nuevo disco? ¿Qué nos traes de diferente al resto de talentos? Yo lo que estoy tratando de hacer es hacer una música, más que nada, que las letras traten de llevar un mensaje, tratando o sea, de comunicarle. Que tu música aporte. Claro, que mi música aporte y que le dé paso a otras personas que también quieren hacer música, que también lo pueden hacer. Qué bien, mira, un fuerte aplauso para mi querido Johan, la verdad es Johan, que te felicito. Súper bien. ¿Nos quieres acompañar a ver una nota? Bueno, listo. Bueno, vamos a ver qué tal estuvo el genial estreno de Los Simpsons, que aquí en Guayaquil estuvo, ¿para qué? Reventaron las salas de cine. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a ver esta nota y regresamos aquí con más de Gente Cool y todos prendidos en la casa porque estamos el lunes de día nada más?